En el pabellón siglo XXI de Zaragoza se daban cita UMA con Zaragoza y Caja Segovia, el primer envite de los tres que van a tener que disputar por hacerse un hueco en la gran semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Partido de cuartos de final primero, los dos siguientes serán en Segovia, pero este no dejó lugar a las dudas. Los dos equipos practican un buen fútbol sala, se divierten sobre la pista y así lo dejaron claro con esos 8 goles finales. El partido que empezó rápidamente con ambas ocasiones en las dos escuadras, aunque el primer gol lo anotó José Carlos, minuto 2 de partido. Había tenido alguna ocasión también antes UMA con Zaragoza, pero ahí está ese robo de balón en el medio campo, cómo se va para arriba Caja Segovia, y el gol de José Carlos en esta repetición es muy buena. Cierran todos el pase, pero finalmente José Carlos empuja el balón al fondo de la red. Seguían las oportunidades y sobre todo seguía Caja Segovia dominando el partido. El equipo, esta vez de vino tinto, volvía a sacar ocasiones, volvía a sacar balones. De blanco, pantalón azul, jugaba el equipo de UMA con Zaragoza, que tenía alguna oportunidad más y sobre todo que intentó conseguir el empate. Ahí está esa ocasión que saca Jesús Herrero bajo palos y ahí está mandando a su equipo. Seguían las ocasiones, seguían las oportunidades y sobre todo los contras. Ahí está esa ocasión y ahí está ese gol de Alvarito. El empate a uno en el minuto 9 de partido, prácticamente no lo celebra. Sabían que tenían que intentar conseguir más goles, más ocasiones, y ahí está la contra muy bien llevada por UMA con Zaragoza. Y cómo pone el pie el número 6, Alvarito, para poner el empate 1 en el marcador. Ahí está la contra y cómo Jesús Herrero se encuentra vendido ante el remate del jugador de UMA con Zaragoza. Empate a 1 en el marcador, todas las espadas en lo alto y alguna ocasión más como esta parada, por ejemplo, de Didac, del portero de UMA con Zaragoza. Vaya brazo derecho que saca. Ahí está la repetición, una jugada muy buena también de Caja Segovia, pero ese disparo finalmente lo ataja y lo manda a córner. Más ocasiones, más paradas, otra vez Didac, otra vez el portero de UMA con Zaragoza sacando un tiro espectacular de los jugadores de Caja Segovia, que llevaban el peso del partido, que intentaban conseguir las ocasiones, y otra vez el balón y otra vez a puerta vacía conseguía Borja el 1-2 en el marcador en el minuto 15 de partido. Quedaba mucho tiempo, pero ahí ven otra vez todos los jugadores de Caja Segovia, se van a la frontal del área y finalmente abre el balón. Ahí está esa apertura, qué bien lo hace, qué bien hace en el movimiento. Vemos la repetición y solo Borja tiene que empujar el balón al fondo de la red. Era el 2-1, el 1-2 ganaba en este partido Caja Segovia y todavía tenía que marcar alguna ocasión más. Otra vez era Borja el que mandaba y otra vez un pase perfecto para que Borja haga con esa jugada el 1-3. Vaya golpe y vaya tiro espectacular que se saca Borja. Ahí está la repetición, es un pase buenísimo el que le hacen y finalmente el remate. Se enfada y mucho Dida, que el portero de UMA con Zaragoza, porque ese balón le entró entre las piernas y eso enfada mucho a los porteros. Ahí está cómo le pasan el balón y cómo la remata. Sin duda un gran tiro y un gran gol, el 1-3 en el marcador. Todavía quedaban 2 minutos y alguna parada espectacular tenía que hacer Jesús Herrero, tenía que hacer el portero de Caja Segovia. Está David Madrid dando las últimas indicaciones a los suyos también por parte del banquillo de Zaragoza. Había que intentar remontar el partido y así se hizo, y así empezó la remontada con ese gol de Chicho, con el 2-3 al filo del descanso. Iba a acabar ya la primera parte del partido, pero ahí está esa jugada perfectamente ensayada, falla Jesús Herrero, no bloca el balón y está muy atento Chicho para meter el 2-3 en el marcador. Una repetición más, ese es el movimiento, qué buena es la toma y qué buena es la repetición para ver finalmente cómo Jesús Herrero no ataja el balón y Chicho pone el 2-3 en el marcador. La gente en la grada se lo pasaba bien, se lo pasaba muy bien en el pabellón siglo XXI en Zaragoza, porque estaban viendo fútbol sala de muchos quilates y ahí les dejó muy fríos este gol de Pablo del Moral. Es el 2-4, nada más comenzar la segunda parte, minuto 21, un balón largo y la jugada apenas sin que bote el balón. Ahí está la repetición, perfectamente a bote pronto la pega, no puede hacer nada Didac y se convierte en el 2-4. Ahora sí que ampliaba distancias en el marcador y ya era un tanteo peligroso para el equipo local, que veían cómo se escapaban sus oportunidades. Este balón se estrella en el palo, Jesús Herrero que lo toca, una bendición que se hubiera estrellado, pero a renglón seguido tenían que seguir más ocasiones. Intentaba llegar otra vez UMA con Zaragoza, pero ahora Jesús Herrero que montaba la contra y el que hacía un gol buenísimo, un gol firmado por Borja, era el tercero de su cuenta, pero esa pierna izquierda puso el balón en la escuadra. La jugada que la inicia Jesús Herrero, ese pase en profundidad y Borja con la pierna izquierda la pone en la escuadra. Ahí está la repetición, el pase interior del portero de Herrero y cómo pone el balón, no llega Dida, que evidentemente, porque ese era el 2-5 que anotaba Borja, y el tanteo que ya sí que se hizo
deportiva muy favorable al equipo de Caja Segovia. Ahora era momento todavía de no jugar con 5 jugadores, pero sí de echarse el equipo a las espaldas, como por ejemplo Kenny con esa ocasión. Seguía intentando manejar el partido el equipo visitante. Ahí está una ocasión más de Caja Segovia, el balón que se va lamiendo el palo, se va fuera, se lamenta el portero, se lamenta Didac, porque ese gol estuvo a punto de convertirse en el 2-6, pero seguía el 2-5 en el marcador, seguían las ocasiones y seguía todavía las esperanzas de Humacón Zaragoza, porque ese gol, ahí está el de Carlos Muñoz, todavía tenía algo que decir. Quedaba mucho partido, quedaban 12 minutos y ese gol era importante. Otra vez al segundo palo, siempre las ocasiones de Humacón Zaragoza, siempre un equipo que practica la presión, y esta vez le dio su resultado en el segundo palo. Ahí está bien rematado ese balón, era el 5-3 en el marcador, minuto 28, quedaba todavía bastante partido por delante, y en el momento de los porteros, vaya parada cómo se encuentra ese balón Jesús Herrero, pero hay que estar ahí, hay que tener las manos arriba y hay que parar y detenerlo. También otra ocasión más que estuvo a punto de convertir Humacón Zaragoza, finalmente no entró, pidieron falta, los árbitros no dieron la falta ni el penalti, y en la contra otro paradón espectacular de Vida, que esta vez con la cabeza. Vaya partidazo que se vivió, intensidad, mucha tensión, también los córner, jugadas ensayadas. No llegó Kenny a este balón, lo celebra Jesús Herrero porque saben que pasan los minutos y que es importante no encajar ningún gol, es importante llevarse el primer punto de la eliminatoria. Otra vez Jesús Herrero y otra vez el segundo palo para sacar el balón. Los porteros fueron los grandes protagonistas de este partido, ya jugando de 5, Humacón Zaragoza tenía que intentar rematar el partido, tenía que intentar buscar el gol del empate, pero Jesús Herrero estaba inmenso, inconmensurable, y ahí está esa parada, cómo le ayuda a Retamar a ponerse en pie, porque la parada fue de gran mérito. Más ocasiones, el balón desde lejos que intentaba el gol rápido, los jugadores de Caja Segovia no lo encontraron, no quedaba tiempo para más. Ganó el primer punto Caja Segovia.